Hola a todos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenidos. Déjenme acá. Muy bien, tengan todos muy buenas noches. Hoy traté de conectarme puntual con ustedes. Vamos a iniciar lo que corresponde a nuestro día número 3. Recuérdense que esta semana, el día de mañana, estamos finalizando clases. Tenemos ya avanzado ya la sección número 2. Yo creo que ya la mayoría se ha puesto con lo que sería el porcentaje que corresponde a esta semana. Quiero agradecerles que ya creo que ustedes van agarrando como el ritmo de cómo tienen que ir realizando cada una de las actividades dentro del aula virtual, sus descargas, ver en este caso el video completo y poder también trabajar con lo que serían los ejercicios en los cuales ustedes pueden descargar las plantillas. Este día, miren, vamos a estar trabajando ya lo que corresponde a nuestro tema número 3, la parte de lo que serían definiciones. Uy, perdón, de rangos de celdas, y para esto tuvieron que haber leído acá lo que sería la información que colocaba en este caso el docente. Voy a tratarles de poderles explicar de otras formas en las cuales nosotros podemos realizar esta acción y que igual, ¿verdad?, puedan comprender las diferentes formas que Excel tiene para poder trabajar. La parte de rango, necesito explicárselas de la mejor manera porque la parte de rangos ahorita lo vamos a ver en una forma fácil, pero rangos usted lo va a ver en Excel intermedio y lo va a ver también en Excel avanzado. Entonces es importante, si usted tiene alguna consulta sobre lo que yo vaya explicando, con gusto levante la mano o puede activar su micrófono sobre cualquier duda que usted tenga. Voy a pasar a presentar mi presentación. ¿Pueden visualizar mi presentación? Sí. Sí, ingeniera. Gracias. Muy bien. Permítanme un momento. Muy bien, presento como siempre mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último, cualquier consulta que tengan, estoy a la orden. Como objetivo general de sesión, dar a conocer a los participantes la herramienta administrador de nombres para asignar y operar un conjunto de datos. Adicionalmente, introducir a la hoja de cálculos. Si nos queda tiempo, quiero, como siempre, irles enseñando otras formas en las cuales podemos trabajar en lo que sería nuestro libro de Excel. Y así como el día de ayer les enseñé en este caso lo que sería la acción que se encuentra en la pestaña de fórmulas de auditoría de fórmulas, hoy quiero enseñarles a identificar la forma de inmovilizar paneles. Ya van a ver cómo Excel o van a reconocer la palabra técnica que utiliza Excel a lo que él llama inmovilizar paneles, que al final serían columnas y en este caso filas. Hablando un poco, miren, de creaciones de rangos, dice que ustedes ya anteriormente han creado selecciones de rango. ¿Se recuerdan cuando creamos celdas no adyacentes, en el cual ustedes crearon un ejercicio, fueron realizándolo con la acción de control y en este caso clic izquierdo, y automáticamente todos me crearon su nombre dentro del ejercicio que les dejé? Pero ustedes se dieron cuenta cuando creaban el rango y ustedes le daban un clic sin querer al no presionar control,
automáticamente desaparecía todo. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros vamos a crear un rango en Excel? Voy a irme en este momento para lo que corresponde mi libro de Excel y voy a iniciar acá. Miren, ¿se recuerdan cuando les hice el primer ejercicio de celdas no adyacentes, presionando en este caso lo que sería control? Y se recuerdan que hacíamos eso y si, por ejemplo, presiono clic, automáticamente desaparece. Nuevamente, miren, voy a seleccionar, voy a ir creando acá esta palabra que es bastante fácil de realizarlo. Voy a hacer acá. Y voy a realizar esto. Muy bien. No le voy a colocar ahora ningún color, porque ese fue el ejercicio que les dejé. Ahora lo voy a crear como rango. Y entonces, fíjense lo que voy a hacer ahorita. Para poder crear un rango, yo tengo dos formas diferentes de poderlo trabajar. La primera es yéndome al cuadro de nombre, que se encuentra en la parte de la barra de fondo. ¿Se recuerdan que ya esto ya se los había indicado? Que a la parte de la barra de fórmulas existe el cuadro allí. Y le voy a colocar, por ejemplo, hola, así como la palabra que es. Y cuando ya coloque la palabra hola, yo voy a dar un enter. En este caso, doy un enter en mi teclado. Y fíjense ahora, miren, voy a quitar. En este momento he quitado ya la palabra hola. Si lo hubiera hecho como se los enseñé anteriormente, automáticamente acá he perdido la selección de celda. Pero yo ahora lo tengo guardado en un rango, que a lo que llama Excel para una de las formas que les acabo de enseñar con el cuadro de nombre. ¿Qué pasa ahora acá? Miren, yo me voy a ir al cuadro de nombre y si ustedes identifican acá, además de la celda que es el cuadro de nombre hace referencia a la celda donde me encuentro. Tengo en este caso acá la palabra hola. Fíjense ahora, miren, voy a darle un clic a hola. Y quiero que se den cuenta que automáticamente tengo el rango. Otra vez. Miren, voy a dar clic afuera. ¿Se recuerdan para los que me hicieron el ejercicio? Si les costó un poco, ustedes daban un clic y presionar control y automáticamente se eliminaba. Pero al guardar el rango, ahí queda. No necesito ya colocarle un color porque automáticamente, miren, me ha quedado acá guardado. Bueno, le voy a colocar acá un color. Pero ¿qué pasaba? Que le di clic y ya no me gustó este color. Ah, pero yo me voy a ir otra vez a buscar el nombre del rango que he guardado y entonces ya teniéndolo seleccionado, entonces también puedo cambiarle de color, miren. Nuevamente voy a colocar acá, hola, está seleccionado y yo le voy a decir sin relleno. Y vuelvo a tener en este caso esta acción. Esta es una forma en la cual Excel reconoce el guardado de un rango. ¿Queda claro esta acción que les acabo de explicar en este momento? Gracias. Muy bien, fíjense ahora, miren, me voy a ir hacia acá abajo. Y entonces ahora voy a hacer una selección desde A25 hasta D40. Hoy lo voy a hacer de otra manera. Cuando yo tengo ya esta selección acá, miren, dice Excel que yo tengo dos formas de poderlo crear. Entonces, me voy a ir para la pestaña de fórmula y dentro de la pestaña de fórmula yo tengo nombres definidos, o sea, esto que se encuentra acá. Les voy a enseñar la segunda forma en la cual podemos crear lo que serían rangos. Me voy a ir a administrador de nombres y estando acá, vean que yo le voy a dar nuevo. Fíjense lo que estoy haciendo acá.
Y quiero que se fijen que acá, miren, en este cuadro que me ha creado, tengo dos acciones que quiero que reconozcan ahorita porque después lo vamos a hacer de otra manera. Primero, no tengo ningún nombre. Me está pidiendo que debo de colocar un nombre. Y dos, ya tengo el rango guardado. Vean, por favor, miren, está igualando. Me está colocando en este caso lo que sería la acción de rango, que es lo que estoy creando. Además de eso, vean por favor que tengo un signo de admiración hacia abajo. Quiero explicarles que el signo de admiración hacia abajo en Excel, cada vez que ustedes lo identifiquen, es un criterio en el cual Excel llama vínculo. Automáticamente esto es una vinculación que está haciendo. Y ya les voy a decir por qué tengo el signo de admiración hacia abajo, porque tengo un vínculo acá. Además de esto, quiero que se fijen en algo. Acá está de A25 de 40, la selección que acabo de hacer. Pero quiero que vean que me lo ha vuelto absoluto. Yo no hice nada. Quiero que se den cuenta que Excel está haciendo todo. ¿Qué es lo único que me está pidiendo Excel? Me está pidiendo que coloque el nombre. Cuando nosotros vamos a colocar un nombre de rango, jamás puede ir con separación de texto. O sea, que no puedo colocarle bane, ente, barra espaciadora, por ejemplo, hola, no puedo. No es un nombre que Excel va a reconocer. Los espacios en Excel son súper importantes. O sea, que yo no puedo en ningún momento tener en un rango guardado un espacio porque Excel no me lo va a tomar en cuenta. ¿Cómo puedo colocar dos nombres y guardarlo con un rango? Lo puedo hacer de la manera que Excel me dice. Excel me dice que Miriam me dice que no logra ver la pantalla. ¿Pueden verlo todos la pantalla? Sí, yo sí lo logro ver, ingeniero. Gracias. ¿Y pueden ver el cuadro que acabo de abrir en este momento? Sí. Sí. Voy a quitar acá, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Permítanme. Estoy en este libro. Miriam me dice, por favor, si puede ver ahora ya el libro. O puede. Miriam, ¿ahora sí puede ver mi pantalla? Sí, fue Miriam Alejandra. No, perdón, perdón. Y Miriam Alejandra, acá dice, no logro ver la pantalla. Sí, Miriam Alejandra. Muy bien, ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, les mencionaba acá que cuando nosotros ya tenemos, voy a volver nuevamente acá a dejar esto seleccionado, cuando nosotros ya tenemos, miren, acá seleccionado lo que sería ya la selección de celdas de rango, esta es la segunda forma, miren, segunda forma que les estoy enseñando a poder crear. Teniendo esta ventana abierta, primero me da el nombre de todos los rangos que yo tengo ya guardado dentro de este libro. Si ustedes ven, acá tengo hola, miren. Y también puedo crear en este caso un nuevo libro. Entonces, acá estábamos. Les explicaba que automáticamente yo no estoy haciendo absolutamente nada, sino que Excel lo está haciendo. Estoy igualando, colocando lo que en este caso estoy creando, que es un rango. El signo de admiración hacia abajo, que para Excel es un vínculo, y me está colocando absoluto lo que sería en esa celda. También les mencionaba que los nombres de rangos jamás se guardan con espacio, porque Excel no va a realizar la acción. Yo puedo guardarlo, por ejemplo, como el nombre de Excel, pero si yo quiero incluir, por ejemplo, acá un valor numérico, debo de darle guión bajo. Dice la teoría que también puedo darle un guión. Pero ¿por qué yo le voy a sugerir trabajarlo con guión bajo? Porque Excel en todos los rangos que él guarda,
automáticamente, y ya van a ver con el otro ejercicio que les voy a enseñar, donde sí hay espacio en el texto, él automáticamente, él coloca guión bajo sobre cada ese espacio que existe. Entonces acá, yo voy a colocar, cuando quiero colocar ya sea un valor numérico, por ejemplo, una letra, debo de colocar guión bajo y el valor numérico o la letra que quiera, en este caso, colocar después. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar a aceptar. Y quiero que se fijen, por favor, que al hacerlo de esta manera que les estoy mostrando ahorita, que es la segunda forma, automáticamente me vuelve nuevamente a esta ventana y ya se encuentra acá, miren, lo que sería la acción. Me está diciendo que creé el nombre del rango como Excel-1. En este caso, mis celdas no tienen absolutamente nada de información, por eso me aparecen estas comillas, coma, comillas. Y acá me aparece el rango absoluto. Vamos a ver el rango que ya tengo guardado acá. Si yo le doy doble clic, quiero que vean que automáticamente, miren, me vuelve a llevar a la selección de acción que yo tengo. ¿Y por qué me aparece rango? La primera selección, rango, la segunda selección, porque yo trabajé con celdas no adyacentes, no como acá que fue la selección automáticamente. Fíjense en lo que está haciendo Excel. Yo no he realizado nada de esas acciones. Eso es lo que Excel hace internamente cuando creamos un rango. Y quiero que se den cuenta que automáticamente, miren, está creado todo mi rango. Voy a realizar esta acción dentro de la ventana para que puedan visualizar todo el rango que fue guardado. ¿Por qué? Porque lo hice con celdas no adyacentes. Entonces, Excel está realizando el primer rango que hice de A1 hasta A20. Después el segundo que hice desde B1 hasta B20 y así sucesivamente hasta llegar a la última acción donde termina la palabra A. Pero esto yo no lo hago, esto lo hace Excel automáticamente. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, usted necesite este rango que ha creado, modificarlo, entonces debemos de irnos para fórmula, nos vamos a administrador de nombre. Buscamos en este caso el rango que ya tenemos guardado y automáticamente acá yo le puedo decir que no sea hasta el 40, sino que sea hasta, por ejemplo, el 43. Y Excel así lo va a tomar. Ah, vamos a ver si eso es verdad. Voy a venirme acá y miren, yo no lo hice en el cuadro de nombre, pero el cuadro de nombre ya lo tiene acá definido. Y miren, ya llegó hasta la fila 43. ¿Se acuerdan que lo habíamos hecho hasta el 40? Pero yo puedo modificar. Y entonces ahora ya llegué hasta la fila, miren, número 43. Esto hace Excel. Ah, muy bien. Ya tenemos dos rangos guardados en una misma hoja. Pero está bien. Yo estoy, en este caso, en mi libro. Excel me está reconociendo, en este caso, estos nombres. Cuando yo cierro mi libro y lo vuelvo nuevamente a abrir, puede suceder que ya no aparezca acá estos rangos, porque recuérdense que internamente mi computadora está almacenando la información que yo estoy haciendo como acción dentro de algo que tengo abierto. Pero si se cierra ella nuevamente, vuelve a funcionar desde cero. Es igual acá. Pero yo me puedo ir, por ejemplo, miren, a la hoja esta de inmovilizar panel. Y miren, me voy a ir hacia abajo. Acá, hacia abajo. Y me voy a colocar acá en esta celda F167. Pero yo quiero ir a buscar esos rangos que ya guardé. Fíjense, me encuentro en la hoja inmovilizar panel. Pero me voy a ir a mi cuadro de nombre y voy a digitar, por ejemplo, la palabra, en este caso, bullet. ¿Ven lo que acaba de suceder? Me acaba de llevar a la hoja llamada rango, donde realicé en este caso la palabra hoy. Podemos estar en cualquier hoja y si usted quiere mandar a llamar a su rango, usted puede venirse para fórmulas, para el grupo de nombres definidos, darle un clic en administrador. Ah, le puse Excel-1. Voy a abrir una nueva hoja, miren. Y entonces acá le voy a poner Excel.
acá, Excel-1, y lo mandé a llamar. Vean, automáticamente acá está. Usted puede abrir hasta las 255 hojas que me permite Excel. Y los rangos siempre, siempre usted los puede mandar a llamar. Eso es lo importante. Yo ahorita se los estoy haciendo sin ninguna información. Ya lo vamos a hacer con información. Pero quiero que se fijen que los rangos de se guardan. Usted los puede mandar a llamar para lo que usted quiera. Ah, yo tengo estos valores numéricos y los quiero tener, en este caso, para esta información en una celda, los manda a llamar. Y Excel se los va a colocar. ¿Queda claro esta segunda forma en la cual podemos crear rango? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Queda claro? Sí, está claro. Muy bien. Ahora bien, vamos a trabajar entonces ya con información. ¿Qué sucede acá? Miren, que quiero enseñarles tercer forma de cómo poder crear rango. Ya lo hicimos con el cuadro de nombre, ya lo hicimos como administrador de nombre, entonces les voy a enseñar una tercer forma en la cual yo puedo crear rango. Vean acá, miren, yo tengo hotel, espacio, por, espacio, día. Fíjense cómo lo tengo acá. Entonces, yo voy a hacer esta selección. Miren, ahí está. Yo puedo hacerlo como la tercera forma que quiero enseñarles dentro del grupo de nombres definidos, cómo asignar en este caso nombre. Y quiero que vean, por favor, acá, miren, que automáticamente estos espacios que ya están en esa celda, o sea, no estoy nombrándolo yo, porque si yo lo nombro, entonces Excel no me lo va a tomar en cuenta, no me lo va a crear. Pero hay una diferencia cuando usted ya tiene información en una celda. Y entonces Excel me está diciendo, Vanessa, no podés crear con espacio. Pero entonces, ¿qué me está tirando acá? Lo que le acabo de explicar, el guión bajo. Y entonces, si ustedes se fijan acá abajo, miren, yo tengo el rango, en este caso, desde B1 hasta, en este caso, B7. Ahí está. Él automáticamente me está creando el rango que yo quiero. Ah, muy bien. Esta es una forma en la cual lo puedo crear. Ah, y puede suceder que usted venga administrador de nombre y entonces también le quiera dar de esta forma. Miren, la misma acción. La diferencia es que acá estoy abriendo la ventana de administrador y le estoy dando nuevo. Pero Excel me dice que dentro de lo que es el grupo de nombres definidos, yo puedo tener asignar nombre. Y entonces acá de una sola vez me abre, en este caso, para crear mi rango, en el cual automáticamente quiero que se fijen en algo que también es importante que se fijen. Primero, me está igualando. Pero si ustedes se fijan ahora, yo tengo comillas simples. Estas que están visualizándose acá son comillas simples. ¿Por qué tengo comillas simples? Porque cuando Excel va a crear un vínculo sobre este rango de celdas que me ha vuelto absoluto, acá hay un espacio, se fijan, rango espacio 2, que es el nombre de la hoja que tengo acá. Igualmente en el otro era rango y en este caso vínculo hacia abajo y lo que serían las celdas. Pero ahora, por haber tenido este espacio entre el nombre de la hoja, automáticamente me crea las comillas simples. Porque así es como Excel actúa. Cuando él no puede, porque a mi hoja no me le puede colocar guión bajo. Pero sí, cuando crea la vinculación, entonces me crea comillas simples. Entonces, cuando ustedes tengan, por ejemplo, una vinculación que quieren mandar a llamar a lo que yo le llamo a pie, o sea, que yo la voy creando, y tu hoja a la cual usted va a nombrar tiene espacio sobre dos palabras, entonces tiene que ir entre comillas simples.
No comidas dobles. Las comidas dobles son para otra acción que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces se utiliza comida simple o Excel está utilizando comida simple. El signo de admiración hacia abajo porque lo que él quiere es que yo en cualquier hoja que vaya a abrir, que ya tenga, yo pueda mandar a llamar este rango que estoy creando. Y vean que automáticamente ya tengo ahí la acción. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar ahorita? Esta sería la tercera forma para poder crear rango. ¿Sí queda claro? Todavía me confunde un poquito, no sé si podría dar como otro ejemplo, por favor. Muy bien, fíjense acá, miren, voy a hacerlo con el equipo de busteo. Yo puedo seleccionar acá y entonces voy a nuevamente a repetirles las diferentes formas que les he enseñado hasta ahorita. Si yo quiero crearlo desde el cuadro de nombre, yo debo de digitar equipo-de-buceo. Y al darle enter, automáticamente se crea este rango. Ah, muy bien, pero ya la primera forma, al tener más de una palabra, entonces tengo que primero escribirle y segundo estar utilizando el guión bajo para poderla crear. Pero está bien, esta es una forma que me da Excel. Hoy voy con la segunda. Si yo me voy para la pestaña de fórmulas y me voy para el grupo de administrador, nombres definidos, al comando administrador de nombre, yo puedo abrir esta ventana y decirle nuevo. Entonces, ¿qué está haciendo acá? Permítanme que voy a... Entonces, ¿qué está haciendo acá Excel? Me está diciendo que este nombre de equipo, espacio, de espacio, buceo, le está colocando un guión bajo. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el nombre que tiene en este caso, esta celda en la cual corresponde al nombre que le quiero colocar acá, puedo eliminarlo, ¿verdad? Y dejarlo, por ejemplo, solo como equipo. Pero Excel me dice que si ya tengo un texto ahí, lo puedo colocar para guardarlo con ese nombre de rango. Pero acá, lo que les explicaba es que cuando nosotros tenemos una hoja en la cual hace referencia a una palabra con espacio, él me lo va a guardar con comillas simples. Las comillas simples es para poder crear la vinculación. Porque si yo hubiera colocado guión bajo acá, 2, y lo voy a hacer para que puedan visualizar, miren, voy a darle acá a cancelar, y entonces acá voy a cambiar eso. Fíjense lo que va a suceder. Voy a poner guión bajo ahora. Entonces, nuevamente vuelvo a seleccionar. Hoy lo voy a hacer de la tercera forma que les he enseñado, asignar nombre. Adiós, las comillas simples. Porque entonces ahora ya estoy trabajando como lo hace Excel, miren. Entonces ahora, adiós a las comillas simples. Ya nombre, que es lo que él entiende, como que fuera una sola palabra. El signo de admiración hacia abajo y el nombre del rango. Y entonces acá se omite ya las comillas simples. ¿Por qué? Porque las comillas simples se van a utilizar cuando el nombre de la hoja a la que hace referencia al rango que estoy creando tiene espacio entre cada palabra que he colocado. Si yo le coloco el guión bajo, me elimina ese espacio y ya lo toma como una sola palabra. Entonces, ahora sí, tengo rango 2, vínculo de C1 a C7. Y si ustedes ven acá, yo no estoy realizando ninguna acción, automáticamente me está colocando el guión bajo sobre la palabra, que va a ser el nombre que me le está dando a ese rango que estoy creando. No sé si ahora queda claro. Muchas gracias. Con gusto, Wendy. ¿Para los demás está quedando claro esto que les estoy explicando? Sí. Muy bien. Gracias, muy amable. Entonces, miren, ahora sí, le voy a dar en este caso aceptar. Si yo me voy a administrador de nombres, quiero que se fijen, por favor, que ya tengo acá. Equipo, guión bajo, de, guión bajo, use. Acá automáticamente lo tengo. Entonces, ya hago referencia, en este caso, al rango que yo tengo acá. Ahora bien, les voy a enseñar, quiero ver 1, 2, 3. Voy a enseñarles la cuarta forma que yo he aprendido a poder crear lo que Excel llama en este caso rango. Esta forma
es la que se utiliza frecuentemente. Porque si ustedes ven acá, debo de colocar el nombre. En este caso acá, tengo que abrir la ventana, darle nuevo y crear en este caso la acción. Y acá automáticamente me abre lo que sería la ventana de lo que estoy realizando. Ahora bien, si yo selecciono acá, miren, cuando ustedes ya se consideren que ya saben que Excel lo que está haciendo es crear un rango, entonces utilicen esta cuarta forma que les estoy enseñando. No olviden estas cuatro formas que les estoy enseñando porque esto les va a ayudar cuando ya estén trabajando funciones, cuando ya estén en Excel intermedio o vayan ya en Excel avanzado. Todo esto lo van a necesitar. Entonces, miren, seleccioné nuevamente. Tengo nuevamente chofer. Bueno, lo voy a hacer con este, excursiones por día. Y voy a seleccionar, miren. Y ahora le voy a dar crear desde la selección. Ahora bien, acá vamos a nivel experto, miren. Fíjense acá, miren, en este cuadro que me crea, nuevamente, ustedes piensen que estamos creando siempre un rango. Esto ya ahorita, ya ustedes ya saben lo que está haciendo Excel. Pero ahora ya no me da determinación ni del nombre que me va a colocar, ni tampoco en este caso de la celda en la cual está seleccionando, sino que él me dice crear nombres a partir de los valores de, y vean las cuatro opciones que tengo. Fila superior, columna izquierda, fila inferior y columna en este caso derecha. Todo depende acá de la información que usted tiene para poderlo hacer. Fíjense ahorita, miren, yo tengo seleccionado esto y solamente me ha seleccionado fila superior porque me está diciendo el nombre que le vas a colocar a tu rango, ¿se encuentra en fila superior? Entonces, si yo le doy a aceptar, exactamente así me lo va a crear. Voy a cerrar ahora acá, miren. Y ahora voy a hacer esta selección. Fíjense ahora, miren. Si yo ahora tomo dos columnas y le doy crear desde la selección, vean ahora, me está diciendo, Vanessa, la información depende de la fila superior o columna izquierda. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo de esta manera, le estoy diciendo a Excel que me tome como nombre lo que se encuentra arriba. O sea, la palabra agencia y la palabra hotel por día. Y lo que va a tomar como columnas es esta información que va hacia abajo. O sea, columnas a la izquierda. Pero por ejemplo, acá yo podría crear un rango que se llame Aviatur, que corresponda al valor de la celda, en este caso donde se encuentra 120. Pero si yo quiero que también se llame Molitur, y en este caso que corresponda a la celda B3, debo de quitar fila superior para que él me cree 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangos, que sería para cada uno de los nombres que se encuentra acá. Ah, vamos a ver si eso es cierto. Voy a hacer algo acá y quiero enseñárselo de una sola vez. Voy a eliminar todos estos rangos para que no se me vayan a confundir. Miren, ya no tengo nada acá. Y entonces ahora sí, vamos a hacerlo. Miren, voy a seleccionar acá ahora lo que necesito todo y fíjense, le doy crear desde la selección y entonces yo le digo, no, quiero columnas a la izquierda. O sea, este es el nombre que le vas a poner y este sería en este caso, cómo va a quedar el rango guardado. Al darle aceptar, ya están. ¿Y cómo puedo saber que ya están? Porque me voy a venir acá, administrador de nombres, miren. Y quiero que se fijen que acá hay nombres que se encuentran con separación de espacio, pero él ya me le puso acá el guión bajo. Y además de esto, miren, además de esto, cada celda o cada, en este caso, cada fila corresponde a un valor determinado. Pero yo no estoy creando rango por rango como lo hemos venido trabajando, sino que ahora yo puedo automáticamente crear todos los rangos de una sola vez.
si así los necesito. ¿Queda claro esta cuarta forma para poder crear rangos? ¿O tienen alguna pregunta? Sí, queda claro. Gracias. ¿Queda claro para los demás la forma de cómo crear rango? Muy bien. Excelente. Gracias, gracias por contestar. Muy bien. Entonces, siempre me dicen la forma de poderlos eliminar. Si ustedes se fijan, yo puedo seleccionar de abajo hacia arriba y automáticamente yo puedo dar la opción de eliminar acá los rangos. Cuando nosotros eliminamos rangos, estamos declarando que ya no los queremos. Y automáticamente, si ustedes se dan cuenta, cuando yo creo en este caso lo que sería la acción que necesito, él me está creando automáticamente lo que sería el rango. Ahora sí ya lo hice para lo que sería fila superior, o sea que quiero que me le dé este nombre y que me guarde en este caso desde B2 hasta B7. Miren, acá me está tomando ya en cuenta qué es lo que necesito. Rango 2, porque creé en este caso mi hoja, signo de admiración hacia abajo, y B2 hasta B7. Los dos puntos en Excel significa que es una acción de rango. Y automáticamente lo tengo acá. Entonces, ¿cuál consideran ustedes de las cuatro formas que les he enseñado para poder trabajar rango? ¿Cuál consideran ustedes que es mejor? ¿O todas consideran ustedes que en algún momento se van a utilizar? Ajá. ¿Qué creen? ¿Cuál de todas las formas que les acabo de enseñar considerarían ustedes que es más rápida y fácil para trabajar? Yo creo que el cuadro de nombre, pensaría yo. ¿Con el cuadro de nombre? Ajá. Vamos a ver acá qué dice. Dice Ana Cristina que todo va a depender exactamente. Todo va a depender de la información que ustedes tengan. Si, por ejemplo, miren, ustedes necesitan crear para toda esta información que tenemos acá, lo que serían criterios diferentes, igual, ¿verdad? Seleccionamos todo, pero acá hay algo importante, que si ustedes ven, esta información va a corresponder para cada una de ellas. Entonces acá, ya si no vamos a un nivel avanzado, esta misma información tendría que irla colocando por cada una de, colocar más columnas a la izquierda, e ir colocando esta misma información con un criterio adicional. Y así puedo ir guardando si son cada uno de estos valores lo que yo necesito en este caso, que me reconozca el rango que quiero. Pero si solamente necesito en este caso lo que sería este criterio, cualquiera de las acciones que estoy mostrando en este momento, Excel me lo está tomando en cuenta. Miren, voy a seleccionarlo, lo voy a hacer de esta manera. Siempre me está tomando en cuenta lo que sería la acción que quiero. ¿Y qué hace Excel? Guardarme automáticamente estos valores que yo tengo acá. Entonces, estas serían, miren, las diferentes formas o cuatro formas diferentes en las cuales nosotros podemos crear lo que sería la acción de rango. Ahora bien, ya lo hicimos como rangos. Ya tenemos acá, miren, la información que necesitamos. Ya les dije que un rango es la creación de un vínculo, en este caso interno para Excel, para que nosotros podamos obtener los resultados que queremos. Ahora bien, voy a crear ahorita sumatorias normales. Me voy a ir a inicio. Con esto les estoy presentando ya de las sesiones que vamos a estar viendo el día de mañana. Entonces, quiero la sumatoria de estos valores en estas celdas. Miren, voy a sumar acá. Voy a crear acá otra sumatoria. Voy a crear acá, miren, otra sumatoria. Esta va a depender de acá. Y voy a crear esta otra sumatoria que sería de acá. Entonces, espérense que no quiero ahorita esto. Entonces, sería la suma de esto. Vamos a ver acá. Es que esta ya la tengo guardada, por eso me la está tomando así. Muy bien, pero acá ya tengo suma. Voy a ir a eliminar esto porque si no me va a dar conflicto.
Pero yo la agarré desde el rango, quiero ver. La agarré desde E1. No sé por qué me la está tomando acá. Pues voy a insistirle que quiero solamente este. Ahorita necesito solamente esta suma todo. Acá me tira un error porque me está diciendo que debería de agarrar desde la cita. Pero acá tengo estas sumatorias acá. Fíjense lo que voy a hacer acá, miren. Voy nuevamente a sumar todo esto. Y entonces ese es el total que me da. 3,000 en este caso, 322. Fíjense. Una de las formas en las cuales ustedes pueden utilizar, ya teniendo rangos de criterios en los cuales ustedes necesitan crear una sumatoria en otra celda, voy a venir para acá y entonces voy a crear el primer rango de esta suma que tengo acá. Y entonces a esta le voy a colocar, en este caso, 1. A esta le voy a colocar 2. Acuérdense que hay diferentes formas en las cuales podemos crear, en este caso, lo que sería normal. Acá les estoy enseñando 4. Así. De la forma en la cual nosotros la podemos utilizar. Entonces, al final acá, miren, nosotros tenemos value. ¿Está quedando claro esas acciones que estoy haciendo en este momento? Lo que me interesa más es que vean que ya creé, en este caso, lo que serían cada uno de los valores que tengo como sumatoria de la celda. ¿Está quedando claro esta acción que acabo de trabajar ahorita? Muy bien, voy a colocar acá rojo en negrita. Fíjense acá, miren, ya ustedes están trabajando en este momento y para los que ya me entregaron los ejercicios de las funciones que estuvimos viendo el día de ayer con operadores aritméticos, en el cual trabajamos las referencias absolutas, antier, que trabajamos las referencias absolutas, entonces vamos a tomar en cuenta esa acción. ¿Qué pasa si yo mando a llamar a 1? Fíjense lo que estoy haciendo acá. Me está dando el mismo valor. Pero si ustedes ven en la barra de fórmula, en ningún momento es una referencia celda. ¿Por qué? Porque se recuerdan que les explicaba que una referencia celda es la selección, en este caso de la celda, y obtengo acá el valor. Pero ahora que ya lo tengo guardado como rango, vean acá, igualé y seleccioné. Pero me decía la teoría que una referencia celda es seleccionar en este caso la celda. Miren, ahora acá, porque no está guardado como rango, me aparece B7, pero acá ya no. Entonces, si alguna vez ustedes, cuando estaban creando una sumatoria o estaban agarrando una referencia celda y ustedes se fijaron que ahí había un nombre, es porque esta celda está guardada como rango. Y Excel automáticamente ya no aparece con el nombre de la celda que corresponde a la columna y fila, sino que va a aparecer con el nombre que tiene el rango. ¿Y cómo yo voy a saber que ese es un rango? Porque ya le mencioné que dentro de fórmulas yo puedo irme al comando administrador de nombres y ahí usted va a poder visualizar todos los rangos guardados. Puede modificarlos, puede eliminarlos y puede crear en esta ventana nueva. Y él automáticamente le va a dar en este caso la acción. Entonces, si ustedes se fijan que lo mandé a llamar en este caso como celda, que seleccione en este caso el valor, automáticamente me lo está dando, ya sea que iguale y coloque el nombre que le he colocado al rango o que yo iguale y en este caso le dé un clic a la celda. Miren, 1, 1. Podría creer acá que se ha hecho la misma acción, pero ya se dieron cuenta ustedes que no. Esto, igualé y coloqué el nombre del rango y acá no. Igualé y seleccioné en este caso la C. ¿Queda claro hasta el momento lo que les estoy explicando?
Hola. Sí, ingeniero. Solo con la consulta, ingeniero. Dígame. En este caso, solo para aclaración, en este caso, ¿de qué nos sirve tener de nuevo las cantidades así, justo donde está usted ahorita con el puntero? Ah, muy bien, sí. Ahorita solamente les estoy tomando como referencia para que ustedes observen que ya tenemos sumatorias de estas cantidades y lo estoy haciendo en estas celdas, pero ya les voy a enseñar el por qué lo hice de esta manera. Ahorita se los estoy enseñando y lo que necesito es que quede claro que estoy creando, en este caso, rangos. Dentro de ellos tengo los valores. Y dentro de ello yo puedo igualar y colocar en este caso el nombre de rango o puedo igualar y seleccionar la celda y yo tengo acá los valores. Entonces, ¿qué sucede ahora? Miren, ¿para qué en este caso me va a ayudar? Voy a poner 1 más 2. 1 más 2, ¿verdad? ¿Se están dando cuenta que no tengo que seleccionar las celdas? Ah, pero miren, Inge, acá está dentro de la información que tenemos. Yo podría haber igualado acá y haber agarrado este y hubiera sumado con este y estoy teniendo las cantidades. Ahora bien, ¿para qué me ayuda esto? Me voy a ir para la hoja número 3. Y fíjense, miren, ya tengo guardados esos rangos de los totales por cada uno de ellos. Entonces, si quiero hotel por día, igual 1. Ah, quiero equipo de buceo, igual 2. Ya no tengo acá los valores, sino que ahora los tengo, podría ser en la hoja número 20, 30, en la primera hoja. Pero donde usted necesite estos valores, teniendo mis rangos guardados, automáticamente yo los estoy obteniendo acá. Ahora bien, tengo ya 2 acá, miren, y si ustedes ven, hace referencia no al valor, sino que al nombre del rango. Ah, pero ¿y qué pasa si ahora todos ellos, por ejemplo, los quiero sumar? Todo esto, no teniendo el valor numérico que me aparece acá, yo puedo irlo a llevar a otra hoja. Y no tengo ya la necesidad de estar yéndome o viniéndome para acá, estar revisando y colocándolo, porque ¿qué hacemos nosotros? Venir a colocar el valor. Ah, me está pidiendo, entonces creamos el cuadro y entonces estamos viniéndonos para acá, copiar y pegar. Pero ahora ya no. Cada vez que se haga un cambio acá, miren, automáticamente. Quiero ver equipo de buceo o ten por día. Perdón, equipo de buceo. Automáticamente las cantidades me van bajando. Entonces, ustedes, las personas van a hacer cambios acá donde usted ya haya creado esos rangos. No tiene que venir a cambiar ya la información. No tiene que estar viniendo, ah, hiciste cambio y ahora cuánto te salió. Entonces lo voy a volver a colocar, ya no. Porque ahora está viendo que esos rangos eliminen, vuelvan a colocar otros valores, el cuadro que usted ha personalizado, donde está obteniendo en una hoja sus totales, automáticamente con los rangos guardados, automáticamente van a cambiar. Y ya no va a haber necesidad de volver a ir a sumar, de irse a traer los valores, sino que ya con los rangos guardados estamos obteniendo el resultado que queremos. No sé si ahora sí queda claro con lo que les quería explicar. ¿Para qué es importante tener rango guardado? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense, miren, ya se dieron cuenta que todos los cambios que yo realice dentro de los rangos que ya tengo, automáticamente, miren, ya tengo acá el resultado. ¿Y qué sucede si yo quiero hacer la sumatoria de cada uno de ellos? Claro que la puedo hacer también acá. Yo puedo igualar, colocar 1 más 2 más 3. Independientemente de donde me encuentre, Excel me los va a tomar. Me encuentro en la hoja 1, me encuentro en la hoja 2, me encuentro en la hoja 3.
él me los está mandando a llamar. Y no estamos colocando las cantidades, sino que ya las tenemos acá. Cualquier cambio que se haga dentro de lo que yo tengo guardado en mis rangos, en la hoja donde me encuentre, ella también va a realizar el cambio automáticamente. No importa dónde se encuentre, ese rango queda ya automáticamente guardado. ¿Cuándo se va a eliminar toda esa acción? Cuando venga acá y elimine los rangos. Pero de lo contrario, ellos van a permanecer allí y se me va a facilitar a mí poder ir a traer lo que sería esa información. ¿Sí queda claro lo que les quería mostrar en la acción de rango? ¿O tienen alguna pregunta? Claro. Gracias. Inge, una consultita. En el caso, digamos que se me olvida el nombre del rango que le coloqué, ¿se le puede dar insertar? ¿O cómo lo busco? Para buscarlo, les mencionaba que nos vamos para fórmulas y en administrador de nombres, ahí se encuentra. Todos. Ah, todos. Okay. Ahí se van a ir guardando todos. En este momento, ustedes lo están viendo de la forma más simple que les quiero enseñar ahorita. Pero más adelante, miren, estos rangos van a llegar hasta, a veces hasta 100, porque nos acostumbramos a crear los rangos, porque le damos una utilidad mejor a las acciones que nosotros tenemos acá. Pónganse a imaginar, miren, voy a hacer esto ahorita. Voy a guardar este rango, lo voy a hacer acá. Agencia y le doy a aceptar. Ah, muy bien. Yo necesito esta información ahora en esta celda, acá, para que me vayan apareciendo con la información que quiero. Fíjense lo que acabo de hacer, acabo de seleccionar. Pero ¿cómo hago para tenerlos, por ejemplo, en una sola celda? Ah, me voy a ir en este caso, creo que le colocó agencia. Me voy a ir en este caso acá, miren, para datos. Y entonces me va a ayudar para crear una validación de lista. Ah, ¿cómo se llama en este caso el nombre que le acabamos de colocar? Ajá. Agencia. Agencia, entonces le voy a colocar acá agencia, miren, y voy a dar a aceptar. Y ya tengo acá todos los nombres, miren. Y estos mismos nombres que tengo acá son los que se encuentran acá. Pero mi rango me ayuda a poder crear también validación y mandarlas a poder llamar en una sola celda. Lo que tengo acá, miren, en todas estas celdas, ahora lo tengo en una sola. Ah, este valor corresponde, por ejemplo, a lo que sería la agencia de Veracruz. O este valor depende, por ejemplo, de alianzas. Y he creado un rango. Y no lo estoy trabajando acá, sino que lo estoy trabajando en otra hoja, independientemente de donde se encuentre. Sí queda claro cómo poder, todas las formas que les voy a ir enseñando poco a poco. Esta noche les he enseñado de las cuatro formas que podemos crear rango. Les he enseñado dos formas en las cuales hemos podido guardar, que lo hemos hecho con sumatoria, en celdas, y en este caso ahorita con lista. ¿Queda claro estas diferentes formas en las cuales podemos utilizar rango? Sí. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a un ejercicio. En este ejercicio que les traigo acá, miren, vamos a utilizar todo. Quiero que me ayuden a utilizar de todo lo que hemos venido trabajando, referencias a celda. ¿En qué momento vamos a utilizar ya con este ejercicio que tenemos acá? ¿En qué momento podemos utilizar referencias a celda? ¿En qué momento puedo utilizar, en este caso, operadores aritméticos? ¿En qué momento puedo crear rangos para que automáticamente yo pueda tener un resultado? Todo eso lo vamos a realizar ahorita con este ejercicio. Ya lo hicimos paso a paso. ¿Qué es lo que, cómo crear un rango? ¿Qué es lo que podemos hacer dentro de él? Ahora con este ejercicio vamos a construirlo. Fíjense acá, miren, yo tengo en la caja registradora
tengo las denominaciones de cada uno de los billetes y en este caso me dice que de un dólar tengo 70, de 5, 42, de 10, 12, de 20 dólares, 27 y así de cada uno. ¿Qué hicimos acá? Operador aritmético. ¿Puedo trabajar referencias absolutas, relativas o mixtas? No, trabajo referencia relativa porque corre hacia abajo y automáticamente tengo mi resultado. Ah, muy bien. Y entonces, ¿cómo hago para obtener en este caso, por ejemplo, el total de caja? ¿Cómo podríamos hacerlo ahorita? ¿Cómo sacamos el total de caja? Uh-huh. Con autosuma. Ah, muy bien. Lo voy a hacer con autosuma y en este caso le doy a aceptar. Ya tengo en este caso el primer resultado que quiero. Muy bien. Me dice acá, miren, total de activos. Entonces quiere decir que nuevamente, miren, voy a ocupar acá autosum. Ah, me está pidiendo, por ejemplo, total de pasivo. Ah, muy bien. Ya me dijeron que autosuma, entonces ya lo voy a trabajar acá. Ahora bien, me está pidiendo el total, en este caso, de activos. ¿Qué puedo hacer para tener ese resultado acá y no trabajarlo con autosuma? ¿Cómo podría obtener ese resultado en esa celda? Uh-huh. Díganme una forma de todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Se puede igualar la celda, Inge, o hacemos el rango de una sola vez? Muy bien, podemos crear, en este caso, la referencia celda. Esta acción es importante. Porque puede suceder, miren, que yo no necesite crear un rango, pero sí puedo crear una referencia celda que es la misma acción porque la estamos trabajando dentro. Ya creamos sumas, tenemos operadores aritméticos y en este caso ahora tenemos una referencia celda. Fíjense ahora, miren, me está pidiendo en este caso el total de pasivo. Ah, muy bien, total de pasivo lo tengo acá. Bueno, lo voy a guardar en este caso acá como pasivo y voy a dar en. Ya creé acá lo que sería un rango. ¿Qué voy a hacer acá? Igual, pasivos. Ya lo tengo acá, miren, cada vez que vean, cuando les aparezca el cuadro, les aparezca en este caso lo que sería este cuadro amarillo, eso sería un rango. Ya lo tengo acá. Automáticamente vean que todo lo que están aprendiendo ahorita, cuando ya tenemos ya una información, la podemos trabajar de diferente forma. Y al final nosotros estamos obteniendo el resultado que nosotros queremos. Acá cualquiera se puede confundir, pero ¿por qué aparece acá pasivo? Pero nosotros ya sabemos que ese es un rango guardado. Nosotros ya sabemos que esta celda que se encuentra acá depende de los valores que tenemos en otra celda. Y entonces por eso mi barra de fórmulas no la olvido. Porque ella siempre, siempre me va a estar indicando a la celda que pertenece la referencia de celda que estoy haciendo para obtener en este caso al final el resultado que quiero. Y acá ya no hago una simple sumatoria con operador aritmético, sino que, o una suma con autosuma, sino que ya estoy dependiendo de rangos y estoy dependiendo de referencias a celda. Y yo estoy obteniendo acá, como siempre, mi resultado. ¿Qué es lo que quiero? Hacerlo más rápido. Cuando yo tengo, en este caso, valores numéricos y se despliega, en este caso, la información que se encuentra acá. Al final, eso es lo que quiero. Obtener cada uno de los resultados rápido. Eficazmente cada una de las acciones que yo vaya trabajando en Excel. ¿Ha quedado claro esto que les acabo de explicar? Sí, está claro. Muy bien, miren, entonces el tiempo se nos ha finalizado. Vamos a quedarnos entonces hasta acá. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿No? Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Buenas noches a todos. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.